Los jóvenes pueden estar expuestos no solo a las adicciones que causan ciertas sustancias ilícitas, sino también al juego en máquinas tragamonedas. Esto fue dado a conocer por Luis Salinas Gudiño, presidente de la asociación Ayudemos a los jóvenes, quien explicó que esta adicción al juego se genera porque cada que se gana se libera un neurotransmisor conocido como dopamina, un neurotransmisor de la felicidad, lo que hace que los jugadores busquen repetir este sentimiento. Es un punto de, de peligro para nuestros jóvenes debido a que se enganchan con la necesidad del juego. El, el adolescente o el, y, y el adulto, ¿qué es lo que buscan? Es una sensación al ganar. Sienten un agrado que gustan estarlo repitiendo. Entonces, en el, en, en el Inter de estar metiendo una moneda y metiendo una moneda metiendo una moneda, ellos están buscando esa gratificación. Añadió que los juegos de máquinas tragamonedas también cuentan con una versión digital que llega a ser empleada por los jóvenes supliendo las máquinas físicas. Hay otras cuestiones de la adicción al juego, por ejemplo, este, que, no, que tienen más eh, solvencia económica y los hacen desde su celular. En las redes sociales están inundadas de publicidad para poder jugar a casinos en línea y apostar desde ahí. Y la publicidad que ellos manejan principalmente va dirigida a los jóvenes universitarios con, y tienen marketing increíble como primer bono de bienvenida, a mil pesos. Salinas Gudiño dijo que la falta de supervisión de los hijos y el no reconocer que existe un problema puede causar que incremente o se presente dicha adicción. Por tal motivo, es de vital importancia acudir ante un profesional de la salud mental o las adicciones.